escape. Horacio Villalobos y su equipo llevan su válvula de escape a Espacio 2005 desde San Luis Potosí. En vivo a través de Telehit, Válvula de Escape. Comenzamos. ¡Eso! Estamos muy contentos de estar nuevamente en el segundo día de labores en Espacio 2005 desde San Luis Potosí. ¡Yes! ¡Claro que sí! Voces en Compromiso es el título de esta edición de Espacio. Y bueno, nos encontramos felices por muchas razones. Esta ciudad nos ha recibido maravillosamente. El público de este lugar es cálido, cálido, al igual que toda la gente que viene de distintos puntos de la República Mexicana. Y el día de hoy vamos a presentar un programa llamado Horribles 80. Sí, claro que sí. Y además, fíjense que algo que queremos anotar es que va a haber participación de los estudiantes. En este programa, ahorita presento a los invitados, vamos a criticar esto que se transmitía en la televisión abierta en los 80s. En los 80s había un monopolio musical que comandaba Raúl Velasco. Y entonces lo genial es que los mexicanos nos tragábamos lo que a él le gustaba. Y por lo tanto, cuando en Estados Unidos o en Europa se oían los Rolling, Duran Duran, Culture Club, Tina Turner, Madonna, aquí escuchábamos a Timbiriche. El corazón, el corazón. Y bueno, durante esta década se hicieron trabajos en video que ya son joyas del pitch. Y está con nosotros, evidentemente, y un aplauso muy fuerte, el señor Mario Lafontaine. Gracias, gracias, amigos. Qué calor de público, qué emoción. Qué bonito, gracias, gracias. Son muy amables, gracias. Y por supuesto que la trajimos abonada, abonada desde México, en flecha verde, la doctora María de las Bogues del Perpetuo Burdel. Un aplauso para ella, por favor. Hola, hola, un saludo aquí desde Espacio 2005 en San Luis Potosí nuevamente. Muchos me preguntan cuál es la especialidad de la doctora. Es hablar por micrófono, ¿ok? Y bueno, muy bien, les juro. ¿Alámbrico o inalámbrico? Inalámbrico, preferentemente, para no jalarle el cable a nadie. Y bueno, pues, invito a la doctora a que pase a las escaleras donde va a ser el enlace entre... Eso, mira la doctora Mario. Qué bárbara, viene echando tiros la doc. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra selección de videos de la curaduría de Cacoqueco y de las bodegas secretas de Televisa. El primer video, esto fue una canción que pegó en los 80s de una cantante oriunda de Puerto Rico, Ednita Nazario, con Alma de Gitana. Vamos a ir viéndolo y lo vamos a ir comentando. Y bueno, por favor, pongan el video de Alma de Gitana para que veamos esto exactamente. Veamos un poquito. Dices que soy egoísta, puede ser. Que no quiero llamarme tu mujer. Nadie es de nadie, mi amor. No hay quien pueda saber el futuro. Yo no prometo ni juro. Digo la estamos viendo este video de Ednita Nazario, Alma de Gitana, y de entrada es como una reminiscencia de Mad Max, pero ella aparece entre David Lee Roth y Yuri Intoxicada, ¿no? Eso te iba a decir yo creo que Yuri se ha de haber ofendido con el look, porque a esta mujer tenemos dos cosas que agradecerle, no sé si la segunda se la tenemos que agradecer. La primera es que ella fue la pionera absoluta de la decoloración en el pelo. Sí, exactamente. ¿Y la segunda? Y la segunda que ella traía de galán en aquel entonces a Laureano Brizuela, y desde ahí se quedó Laureano Brizuela a vivir en este país, cosa que no sé si agradecer. Exactamente. Y luego, por ejemplo, fíjense, esta mujer ya entrada en sus 40 años ahí, evidentemente algo que también hay que agradecerle es que no se ha hecho cirugía. Y en las chichis se le nota, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que en ese momento en que las discográficas tenían presupuesto y tenían dinero, se hicieran materiales como este, que te juro que la grabación de videoclip duró lo que duraba la canción? Con una serie de reminiscencias, como dije hace un momento, de Mad Max, pero también como de una película de gitanos o de Warriors,
Y los que escogen como bailarines malos se ven más mujeres que ella. Claro. Parte del elenco son chavos que venían de Cachún Cachún Rara. Esto lo hizo Luis de Llano aquí en los 80s. Y lo chistoso de esto es que la influencia de Michael Jackson en los videos es infinita. O sea, esto está totalmente inspirado en el baile de Bach, que a su vez tomó algo de West Side Story y de tantas otras comedias. Y de Beat It también. Y de Beat It, claro, perdón, era de Beat It. Beat It. Pero también un poco de Bad, tenías razón. También Bad era como un refrito de Beat It. Exactamente. Y eso es lo increíble. Las dimensiones de Michael Jackson han llegado demasiado lejos, tanto que es una influencia grandísima, no solamente en esto, en el hip hop y en muchas otras cosas. Pero regresando a Ednita Nazario, nunca tuvo un éxito mayor en nuestro país. No, nunca, nunca. Ella funcionaba únicamente en Puerto Rico, y funcionar en Puerto Rico es como funcionar en Ciudad Satélite, ¿eh? Así de grande es Puerto Rico. Bueno, vamos a escuchar opiniones de algunos de los comunicólogos que en ese entonces, en los 80s, eran niñitos, pero bueno, ya crecieron y tienen su criterio. Y vamos con la doctora. Doctora, por favor, ¿quién quiere opinar? Sí, cabe aclarar que hay unos que todavía no nacían, estoy casi segura, cuando estaba este material, ¿eh? Bueno, alguien que quiera opinar, se puede venir a formar. Oigan, no muerdo, Nadie tiene nada. A ver, ven para acá, que mi venga amor. Ese ven para niño, por favor. Mi cielo. Este programa se hace sin tapujos. Pueden decir a lo ver, que quieran. A ver, puedes venir para. ¿O quieres que vaya por ti? Claro que sí. A ver, mi amor. A ver, papi, ven para acá. Ven para acá, mi cielo, ven para acá, ven para acá. Ándale, ándale, así muy bonito. Hasta acá, mi cielo, no se aflojo. Ándale, no, los besos los cobro. Ven para acá, ven para acá. A ver, porque somos buenos para bufar, ¿verdad? Pues órale, a bufar se ha dicho. Exactamente. ¿Qué opinas del video? Primero, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? Soy José Luis Auceda, de Matehuala, San Luis Potosí. Pues yo quisiera decir que pues esta música sí, en su tiempo sí estuvo pegando mucho, ¿verdad? Pero pues como esta persona, pues como dice, fue el que puso el pelo, ¿verdad? No, pero no hay que venir drogado a las conferencias. Oigan, pero además saben qué cosa. Miren, hay una máxima en la televisión que los muy inteligentes y muy perversos la saben. Una mentira dicha 10 veces en televisión, a la onceava se convierte en verdad. Y si te bombardean con estas canciones todavía todo el tiempo en la radio y en la televisión y no hay otras opciones, acabas por cantarlas. Es lo patético. A continuación tenemos Angélica María, ya grandecita, intentó revivir su carrera discográfica. Esto se llama No es mejor que yo. Pongan por favor este video donde ella hace el papel de la joven y de la vieja, obviamente. Y las dos pelean por el mismo galán. Vean por favor esto grabado todo en la vieja hacienda de Cocoyoc. Pónganlo por favor. El video, por el video, sí. El video. Te marchas con ella y no me cuentes más. Chequen a Salvador Pineda de joven ahí, de modelo. No es Salvador Pineda, se parece, pero siempre salía, no sale en otro. Pero vean, la mujer abnegada, no, esto no es, esto es como Francis, ¿o qué es? Pero bueno, la mujer abnegada que cuida al marido, pero el marido huele a leña de otro hogar. Y ya se va, la deja, ¿eh? Y ella se queda, es como Anaí de vieja, ¿no? Se queda como triste. Y entonces, además, chequen, todo fue en un hotel, ¿eh? Y háganse cuenta que es como un pueblito, ¿no? Entonces ya se ve el marido con su basecita que se hizo y todo. Y ella se queda triste y empieza a cantar así. No, te equivocas. No, es quizá un poco más joven. Y la joven es ella, ¿no adoran? Con peluca. Se ve mejor. Sí. Mira, prepárense la vuelta ahorita, prepárense la vuelta. No, pónganlo, niños, el video. Ya me quitaron la vuelta maravillosa. Le echa agua, la otra juguetea. Estaba muy delgada, doña Angélica. Amor y comprensión, ella no es mejor que yo. Este efecto de barridito en el lente es pasadísimo. Sí. Y era muy usado en los 80s. Pero fíjense, insisto en lo mismo, había presupuesto en ese entonces. Porque las compañías, miren, la foto se mueve. ¡Ay! ¿Qué tal?
Oigan, pero además había dinero para hacer bien las cosas. ¿Qué pasa con el buen gusto? Pero además piensen que la referencia de este videasta, el que hizo este trabajo, eran las telenovelas y las de Angélica María. Hay una cosa curiosa de Angélica María. Realmente es una superestrella y sí debemos considerarla como una pionera absoluta del rollo pop en México. Lo que pasa es que ella es una persona tan educada y tan decente que es muy sencilla. Y tal vez esa sencillez no la llevó a los lugares que le correspondían más de diva. Porque Angélica es re buena gente. No, es muy linda persona, pero fíjate, ahí no había quien cuidara su trabajo. Mira, ahí la mantuca le coqueteaba a la otra. ¿Ves? ¡Ay! ¿Ves? Pero también el director de arte aquí les falló, porque ¿cómo es posible que se vea mejor en la otra personalidad que en la principal? Exactamente, pero bueno, esta canción sí fue un éxito por ahí del año 85-86. Miren la vuelta que dio. ¡Qué adorada! Oye, ¿mandé? Yo quería decirle a nuestro amigo de por allá arriba que cuando decimos que no fue un éxito, nosotros nos referimos a un éxito cuando una canción vende discos. Es una cosa muy diferente que haya payola y que la toquen en el radio 10 o 15 veces a que la asociación de Amprofón y todo sí, esto sí. otorgue el premio, bueno, el disco de oro por los discos vendidos. Y en el caso de Nita Nazario, no fue una canción que haya llegado más lejos exactamente de tocar en el radio. Y en el caso de este disco, Angélica María sí vendió. Porque además hay una cosa horrible que existe en la radio que se llama payola, que es que las discográficas pagan a la radio para que toquen los temas que ellos eligen. Lo niegan en las estaciones. Pregúntenle a Paulina Rubio. Exactamente, a Thalía. ¡Uy! Bueno, a Piquito de Pollo, a Ivonne Avilés, ¿verdad? Bueno, y tenemos un comentario acerca de este video de uno de los estudiantes de Espacio 2005. Doctora, por favor. Cómo no, primero dinos cómo te llamas y de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Salvador y soy de aquí de San Luis Potosí. Bienvenido, Horacio. Gracias. San Luis Potosí es tu casa, ¿eh? Y cuando quieras, aquí están las puertas abiertas, la ciudad de los jardines. Bueno, yo lo que quería decir, las puertas abiertas de todo, chavos, ¿eh? Bueno, dijo yo lo que quería decir. Digo la puerta abierta, no las piernas abiertas, ¿cómo confunden? Sí, no, open legs, no. A ver. Bueno, lo que quería decirte, bueno, es comprobado de que México tiene un retraso cultural muy, muy, muy grande, pese a que tenemos uno de los países culturalmente grandes. ¿Hasta dónde abarca o hasta dónde afecta ese tipo de videos que son casi unas micropelículas, ¿no? En la cultura de los jóvenes. ¿Hasta dónde abarca tú que lo has visto, tú que lo has analizado con todo este tipo de grupos como Mercurio, como Kavá, que son grupos de plástico? ¿Hasta dónde les afecta? A ver, mira, yo creo que en el mundo tiene que haber de todo. Lo único malo es que en nuestro país, casi, casi, en lo que se refiere a la música pop, tenemos desechable casi todo. O sea, tendría que haber... Rebelde me parece un asco, perdón que se los diga. O sea, perdón, con el respeto que me merece Pedrito Damián, me parece un asco Rebelde. Aunque pero bueno, está en primer lugar de ventas, pero sí es un asco. Pero es que eso quiere decir que los han mediatizado. Es una mentira dicha todos los días por televisión una canción. Soy rebelde, soy rebelde, soy rebelde. Y acabas como imbécil. ¡Deme el disco de Rebelde! Y en este caso... Además, yo no estoy en contra que existan productos de plástico, pero también sería importante que hubiera de lo otro. Que lo otro también tuviera una discográfica, que tuviera presencia, que tuviera exposición. Eso es lo que agradezco. Bendito sea Dios, Magneto ya se acabó. Gracias a Dios. Y la gente rebelde oye más bien a Marilyn Manson, otras cosas, no oye a Sherlyn y a Anahí. Exactamente. La gente rebelde escucha Linkin Park, o sea... No, no, además ya escuchó en la letra de Rebelde. Soy rebelde porque te quiero hasta morir. Porque no sigo a los demás. A lo mejor es desorientado, ¿no se han puesto a pensar en eso? ¿No? O sea, la letra la escribió, perdón, una persona con síndrome de Down y con perdón de los que tienen síndrome de Down. No puede ser. Bueno, ni Arjona lo haría tan de la chingada, perdón. A ver, doctora. A mí antes de que te fueras, me gustaría que me platicaras tú como joven cómo te afecta a ti esta información ochentera, por ejemplo. Bueno, para ser sinceros, yo en la época de Mercurio como que sí seguí un poco la tendencia, ¿no? No, no soy homosexual ni nada que ver, o sea, no. Bueno,
Oigan, es de hombre reconocer los errores. Sí, o sea, la cagué, ¿no? Pues ya. Pues ni modo. Y si quiero la sigo cagando, pero ya no. Porque somos universitarios, porque tenemos otra mentalidad y el simple hecho de estar aquí es porque somos potencia. Y es porque somos gente renovadora. El 68 no quedó atrás. El 68, pero esta es otra onda. Chido. Déjenlo hablar, qué gachos son. Oigan, además ocurre una cosa. En los 80s no había la globalización que existe actualmente. No había internet, no había tanta televisión por cable. Eso tienen que agradecerlo de vivir en esta época y que ya no existen los medios Raúl Velasco, con la pena. Con la pena. ¿O que les gustaba Raúl Velasco siempre en domingo tan bonito programa? La verdad, bueno. A continuación, Beatriz Adriana, que era famosa en los 80s, sostenía una relación sentimental con el Buki, Marco Antonio Solís. Y él, pues, le patrocinó varios discos y varios éxitos. Entre ellos, esta canción, Que Vuelva. Escuchemos un pedacito, por favor, pónganla. De la Cher mexicana. La Cher mexicana. Vean el look de Cristo de Iztapalapa. Es igualito a Cepillín, pero sin maquillaje. Súbanle la canción un poquito. Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí. Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo de su corazón y no quiero que vaya a sufrir. Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza. No es como Miriam de la Academia, pero en peor. Para que no sufra y no tema la soledad. Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza. Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad. Como siempre en domingo, ustedes, no que eran estudiantes inteligentes. Oigan, esta canción parece un tema cristiano de Yuri. ¿Saben qué característica tiene este tipo de música ochentera? Que toda la batería y la parte percusiva era hecha con máquinas. Entonces suena la batería súper chafa, que es algo que se quitó en los 90s y más en esta época. A pesar de que haya música electrónica, la música electrónica de plano no incluye batería. Pero una batería ochentera con ese sonido tan disque espacial, hueco, vacío, suena muy chafa, es una producción barata, ¿no? Pero además el video hecho en caja negra con un foco, como de moto, de motocicleta arriba. De carnitas. Y ella con un vestido como que lo hizo con una envoltura de Navidad. Y ya se le iba el ojo a pasear, miren. Un poquito ya se le iba a pasear. O sea, esto es increíble. O sea, en estos momentos, en esta época en la que se realizó este trabajo, ya se había hecho el video de Thriller de Michael Jackson. Ya se había hecho Like a Virgin de Madonna. Ya se había hecho Cama Camaleón de Culture Club. O sea, no puede ser. Miren, bueno, lo que sí es que el Buki está igualito, ¿eh? Igualito al Cristo de Iztapalapa. Sí, porque ahora los peelings lo han dejado mejor. Sí, mejorcito, traía como una basecita y el pelito en capas el Buki. A ver, vamos a escuchar la opinión de los jóvenes universitarios que acaban de ver este video Que Vuelva con Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís. A ver, por favor, María de las Bogues. ¿Y de dónde vienes? Hola, soy Cintia. Venimos de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Yo estudio finanzas, no se relaciona mucho, no soy comunicóloga. Siempre que tú... Pero eres, bueno, eres televidente. No, y mi tirada es periodismo, entonces okay, estoy perfecto. Feliz aquí. La primera, te respeto muchísimo como unicólogo. Eres en México el único que tiene neta una opinión. O sea, nada de mentiras. Me encanta tu programa, me encanta la forma en que te manejas y que te diriges a la gente. Me encanta la forma en la que no nos ves la cara a ninguno. En gracias, que todo tu gracias. Público nos tratas como gente inteligente y gente que sabe de lo que hablas. Ahora, lo del video, es impresionante que Marco Antonio Solís siga actual, siga súper vigente y siga vendiendo discos como loco.
que siga vendiendo y siga teniendo tours, etcétera. De Batiste Adriana, bueno, pues sale en Teleón de TV y novelas y sale en los 15 años de su hija, etcétera. Lo que no me gusta de los 80s es que ahora todo el mundo trae el concepto de kitsch, que todo el mundo dice que la ropa vintage es la onda y creo que le dan en la torre a lo actual. Pero lo que me encantó de los 80s, yo nací en el 84, me gusta que haya salido Depeche Mode, The Cure, Duran Duran, me encanta que Kraftwerk haya salido en ese entonces, creo que fue la mejor época, los 80s metaleros. Kraftwerk es de los 70s, muñeca, Kraftwerk salió en los 70s. Y Depeche Mode igual, y de ahí en adelante toda la electrónica. Pero no era una pena que se escuchara en México, esto, se escuchara allá, eso. Y que aquí en México escucháramos esto. O sea, lo que es genial es que en el mundo, en otros países había diversidad de propuestas, y aquí nada más cursilerías horrendas. Incluido España y Argentina, donde había cosas realmente de vanguardia en una época que aquí todo era pop y mainstream. Exactamente, ¿no? A ver, tenemos otra opinión, doctora María de las Bogues. Sí, mira, aquí tenemos a ver, otra doctora, chica que nos quiere opinar sobre el video que acabamos de ver. Ok, por favor. Hola, Paloma Álvarez, la Universidad de León, San Luis de la Paz, Guanajuato. ¡Apláudanle! Bueno, yo no puedo entender que este tipo de videos hayan salido al aire alguna vez. Canal 2, chulita. Híjole, Canal 2. Puede ser horrible. Programa Videoéxitos conducido por Gloria Calzada o TNT conducido por Marta Aguayo. Horario AAA. Horario AAA. Marta Aguayo, Angélica. Yo creo Rivera, que lo veía mi abuelita porque, o sea, es horrible ese video. Ahora, lo que quiero comentar, no sé si tenían prohibido que se movieran porque estaban así cantando y aparte la articulación ni siquiera se notaba. Las tomas fijas, ni siquiera un poquito de idea tomar por abajo, por arriba o por atrás. Está súper aburrido ese video, yo creo que es el peor que está ahorita. Pues espérate, espérate, porque tenemos otra gloria del, que dices, de la historia musical mexicana. Musical pop mexicana. ¿Sabes qué, nena? Tienes razón en eso. Hay una cosa, yo pienso que ahí se delata el camarógrafo o el staff en sus conocimientos, o más que nada el director. Ahí tuvo que haber alguien que dijo, no los tomen más que del pecho para arriba, de la cintura, plan americano, todo esto. Entonces, también es una cosa que ahí, yo te aseguro que el buque hoy en día, él dirige su cámara y él ve qué ángulo es el mejor de su cara y todas esas cosas. En este entonces todavía era una cosa manejada. Digo, el buque podrá seguir vendiendo muchos discos. Yo en lo personal lo considero un buen artista. Pero sí se nota que él se sofisticó. Sí se nota que el paso del tiempo los va llevando a viajar. El dinerito les enseña que la ropita es buena, que hay que vestirse de otra forma, que hay que usar ciertas cosas. Si tú ves al buque hoy en día, se ve mejor de lo que se veía aquel entonces. Pero pues lo de Ixtapalapa, nadie se lo quite. Comer en caliente ayuda, mi niña. Comer en caliente ayuda. Oigan, tenemos una gloria. Esto es, vean, dos íconos de la música. Juan Gabriel y Rocío Dúrcal en Déjame Vivir. Oigan, antes de que lo pongan, analicen. La escenografía es una, parece de Chiquilladas o de Hogar Dulce Hogar, que se les prestaron para, ándale, graba tu video en friega. Vean cómo está vestida y maquillada Rocío Dúrcal, la cara que trae. Se ve que un día anterior se puso una guarapeta y mi Juan Gabriel en ese entonces venía llegando del rancho. Vean, por favor, este video, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Pónganlo, por favor. Toca la puerta. Bien viril. Miren cómo está ella en su casa, así arreglada. Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz. De ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame y vete ya. Solo adiós. Así es que déjame y vete ya. No, no, no. Yo no me resignaré, no. A perderte nunca, aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, no. Era como Indito, que no se atreve a entrar a casa de la patrona. Yo no me resignaré, no. Y ella maquillada de Halloween. Súbale, súbale. Mi amor, yo ya no insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Para ti no tengo amor. No tengo amor ni tengo nada. Para ti no tengo
debe entrar. Ya la manita ya caminó. Ya la manita caminó, ¿no? Entra, mana, entra. Es que se enojaron porque un día antes Juan Gabriel le robó los tacones a Rocío Dúrcal. Esto es un horror de los ochentas, déjeme decirles, damas y caballeros. En una canción tan exitosa como esta, pues yo pienso que lo mejor hubiera sido que se hubieran ido a un rancho y grabarlos con caballos y con una country, con una vida de campo más, pues un poco más sencilla, porque la actitud de Juan Gabriel, a pesar de que es el ídolo que es, siempre ha tenido este rollo, como dice Horacio, de la sirvienta y la patrona. Se nota de que no la quiere ni tocar, le tiene terror. Y recordemos que Juan Gabriel comenzó su carrera siendo fanático de Angélica María y de Rocío Dúrcal, eran sus grandes ídolos. Entonces, para aquel que esto fue en los ochentas, haya grabado con ella, pues la emoción era demasiada, tanto que hasta está fuera del lips. Que además, miren, que en los ochentas considerábamos que éramos tontos. ¿Ustedes se creen una canción de amor o de desamor entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel? A menos que hubieran dicho, es una canción de toque lésbico, ahí sí te la creo. Pero además, ¿por qué vestida así ella? Venía de trabajar del cabaret, está esperando al cliente, el cliente era Juan Gabriel. ¿Qué era? Comparte el departamento con Mitzi. Exactamente. Y el otro venía a entregar una pizza, ¿o qué? No entiendo. Pero bueno, fíjense, una canción exitosísima, grabada con tres cámaras como en programa de televisión, y seguramente tardaron en grabar este videoclip lo que dura la canción. Y esto vendió millones de copias. Imagínense lo que se ganó alguien que se quedó con el presupuesto. Bueno, con el perdón del señor Juanga, sus videos de ahorita siguen siendo espantosos. Entonces, ¿qué es naco, Juan Gabriel? ¿O qué pasa? Si no es naco, él es naco los 7,000 que lo rodean. A ver, por favor, quiero que el público universitario opine al respecto de este video Déjame Vivir de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. Por favor, doctora. ¿Nombre y de dónde vienes? Me llamo Edna y vengo de la Universidad Occidente de Sinaloa. Y mi opinión al respecto de los videos de los años 80, yo pienso que pues sí están un poquito mal hechos, pero lo que pasa que es que no tienen la misma tecnología que existe ahora. No existe la misma iluminación, los mismos modos de hacer las cosas como ahora. Hay más cosas, más formas de hacer los videos. Yo sé, pero ¿qué pasaba en Europa y Estados Unidos? A ver, ojo, ¿qué pasaba en Europa y Estados Unidos que sí podían hacerlo? Y aquí en México había casas productoras que tenían el mismo tipo de equipo. Yo creo que es un asunto de creatividad y de que estaban mediatizados por las telenovelas. ¡Perdón! Esto parece una escena del Maleficio. Además, en todas las épocas van teniendo sus adelantos tecnológicos a proporción y de acuerdo. Tú puedes ver videos de los años 60 en blanco y negro de Ofiona Gogó, que son fantásticos por la escenografía, por la coreografía, por el vestuario. Y en este tipo de video, que realmente es un musical que nos enjaretaban como video, no hay nada, porque digo, si tienes a Juan Gabriel y a Rocío, esas figurones, pues haces algo, pero hacerlo de esta manera es una pobreza terrible. Ahí la creatividad era nula. Doctora, ¿qué quiere comentar usted? Que con menos presupuesto se pueden hacer cosas de mejor gusto. Y sí, el mal gusto ha existido siempre en los 60, 70, 80, 90 y hasta en la actualidad. Y otra cosa, niños, escuchen, la creatividad no tiene precio. Y con esa cámara y esa escenografía y esos cantantes se podría haber hecho algo mejor, se los juro. Y bueno, a continuación tenemos... ¿A quién le gustaba Magneto? No, Mercurio es lo mismo que Magneto. O sea, es lo mismo. ¿Pero a quién le gustaba Magneto? A ver. ¿Buena abuela? Bueno, pues van a defecar de horror ahorita. Abuela, con esto que se llama Magneto, adolescencia. Vean, por favor, el concepto que tienen estos de la adolescencia, ¿eh? Peor que el de Rebelde. Pónganlo, por favor. Todo este arte no fue hecho para el video, todo este arte es de stock. Es de stock. O sea, un adolescente se levanta y se baña, ¿no? Se pone los tenis, el adolescente, y va a la escuela el adolescente y mastica chicle, ¿no? Me imagino, ¿no? Escuchemos un poco de la canción. Correr de la gente en plena libertad, llevar una guitarra a la universidad. Rindiendo un examen de amor. Adolescencia.
adolescencia. La adolescencia es cuando un ser humano adolece de cosas por el crecimiento. Aquí, ¿qué propone? ¿La zoofilia por el chango? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿esto es un grupo adolescente de los 80s? ¿Eso es lo que se pensaba de la adolescencia en los 80s? Oye, perdóname, Rebelde Sin Causa con Jen Dean era mucho más propositiva. Bueno, amigos, cabe explicar que el productor y director de todos estos grupos, de Magneto, Mercurio, Fein, sus inicios y otros tantos, es Toño Berumen. Y una de las cosas más extrañas de Magneto es que de sus 50,000 videos, casi todos los dirigió Toño. Claro. Entonces eso era todavía más terrible, porque digo, Luis de Llano hacía Timbiriche y contrataba directores para que lo hicieran. Aquí el mismo productor, director y creador del concepto está haciendo el video, entonces se engolosinaba de tal forma que pues daba este resultado que es nefastísimo. Que este video parece, en verdad, grabado con una handycam de los 80s. Vienen al chango, es el que mejor está en el video. ¿Que no es Toño Berumen? No es Toño Berumen. Y creo que además creo que les doblaban las voces. Esto es genial. Esto es un ejemplo de la pobreza del plástico más barato y desechable de los años 80. Perdón que se los diga, perdón. Y Magneto tuvo éxito hasta Vuela Vuela, que es un cover. Toda esta época de Magneto no funcionó. Después de Vuela Vuela ya tuvo algunos éxitos. Y sus mayores éxitos eran covers. ¿Verdad que sí? Sugar y... Sono tremendo, exactamente. Y bueno, miren, este hombre, Elías, ya está peloncito. Vean el paso del tiempo. Bueno, vamos con la doctora María de las Vogues para que nos comparta la opinión de... de algún estudiante, por favor, doctora María de las Vogues. A ver, además ya me confesó que está temblando. Entonces, hazte para acá y dime cómo te llamas y de dónde vienes. Soy de San Luis Potosí, me llamo Leonardo Valadez. Y bueno, mi opinión es esta. No entiendo cómo es posible que cabrones que tengan 18, 19, 20 años, que es en esa edad tenían en ese video, hagan el papel de 12, 13, 14. O sea, es como que muy jalado, muy desproporcionado. Es como si yo quisiera hacer ahorita un video de 15 años, o sea, ni a mentadas. ¿Podría ser chambelán? No, te lo juro que no. Es que son como Vero Castro, que solo hace papeles de acuerdo a su edad, de jovencita. Tiene como 60 años. No es de acuerdo a su tamaño. ¿Mandé? Tiene como 60 años, o sea. Oye, pero dime una cosa, ¿el video te parece patético o te gustó? No, patético. ¿Te conmovió? No, o sea, da asco, güey. Y regresando a cuando tenías 15 años y lo hubieras visto, ¿qué hubieras pensado? No, pues, o sea, no, sin comentarios. ¿Te hubieras identificado con este punto de vista que dan de la adolescencia, tú o no? No, yo creo que no. Ok, bueno, pues con este comentario vamos a una pequeñísima pausa de canal y regresamos con mucho más de Horribles 80s desde Espacio 2005, Voces en Compromiso. ¡Volvemos! Válvula de escape. Horacio Villalobos y su equipo llevan su válvula de escape a Espacio 2005 desde San Luis Potosí. En vivo a través de Telehit, Válvula de Escape. Comenzamos. Y seguimos aquí en San Luis Potosí, Espacio 2005, Voces en Compromiso. Estamos muy contentos presentando algo de la selección de Horribles 80s con mi compañero Mario Lafontaine. Su aplausito, por favor, muy fuerte, gracias. Y muy bonito. Gracias, gracias, muchas gracias. Y por supuesto, but of course, la doctora María de las Vogues del perpetérrimo bordel que se encuentra entre el público siendo nuestro enlace. Y a continuación, chequen esto. Una cantante también muy exitosa, con una voz preciosa, en verdad. Estela Núñez presentaba esto en los 80s, titulado Esta Noche. Y es una mujer que está preparando esa noche para que cene Pancho. Era siempre una visión inocente de cosas muy perversas. Veamos este video, por favor, para comentarlo posteriormente. Pónganlo. Esta noche de nuevo te veré y de pronto me intentarás besar. Las estrellas sonriendo bailarán, la luna nos dará sus rayos de cristal. Esta noche de rosas y champán, lo presiento, me vuelvo a enamorar. Y en tu cuerpo me dejaré estrechar,
tu piel contra mi piel, mi mar contra tu mar. Chequen de entrada que el tratamiento es como de telenovela, empezando. Luego ya aparece una cabaretera de la Carpa México que está enterando al padrote, en serio. Y luego además, el escenario es como de siempre en domingo. Es que eran las referencias que tenían en los ochentas. Y este es un intento por hacer a esta mujer dance, por hacerla más pop, porque su género era más bolero y más canción baladesca. Y aquí le estaban haciendo medio tecnopop. Lo curioso es que imagínense de qué año es, que la espuma para rasurar era novedad. Era novedad la espuma para rasurar. Y ella, bueno, ya saben, el corte en los ochentas, muy a la Farrah Fawcett. Y todo este video, todo este larguísimo video, trata de cómo él se arregla para ir a casa de ella, que ella, mientras él se está preparando, está cantando en un cabaret, es lo que parece, ¿no? Oye, ¿pero qué pasaba en los ochentas? Todas recibían en lentejuelas. Todas recibían en lentejuelas en los ochentas. Es que las referencias también eran, aparte de las telenovelas, los cabarets que funcionaban en la Ciudad de México en los ochentas, donde las reinas de la noche eran las vedettes, que usaban las lentejuelas como uniforme colegial, ¿verdad? Y después de esto, Estelita Núñez, pues quedó guardada. Quedó guardada, sí, quedó guardada. Vamos a ver, por favor, miren, ahí está el logotipo de Video Éxitos. Infame logotipo. Infame. Y bueno, vamos a ver qué opina nuestro público al respecto de este video de Estelita Núñez. Doctora María de las Bogues del Perpetuo Burdel, por favor. Sí, cómo no, mira, voy a ir con un compañerito acá, sí voy a tener que subir. Porque voy con alguien que quiero que me diga cómo se llama y de dónde vienes. A ver, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi nombre es Pedro Sarabia, soy de Guatemala. Y mi pregunta es la siguiente. Un aplauso para Guatemala. Gracias. En ese tiempo, ¿cómo influyó el público y el presupuesto para hacer estos videos que son bien feos? Si existían estos videos, era porque la gente de alguna manera los pedía. Yo creo que al que menos le preguntaban era al público, fíjate nada más. En ese entonces no había muchas opciones y creo que en ese entonces consideraban a la gente más imbécil de lo que la consideran actualmente, perdón que te lo diga. Y era un público como muy inocente, ¿no? Quizás porque además éramos un país gobernados por el PRI, era una dictadura que de alguna manera hizo que hubiera un retroceso en la sociedad. Había varios monopolios y creo que eso hacía que el público no tuviera opciones y tuviera que conformarse con lo que les presentaban. Lo que es increíble, amigo, es que este tipo de videos se cobraban. O sea, porque esto se hacía dentro de la empresa, con el equipo de la empresa en los foros y se vendía como videoclip. En este caso, el señor Velasco o Luis de Llano, el que fue el que estaba produciendo, se hacía una nómina para cobrarle esto a la disquera extra a otras cosas. Lo increíble es que estas cosas las pagaban y bien pagadas. Exactamente, eso es. Ahí está la respuesta. ¿Quieres saber algo más, mi niño de Guatemala? A ver, platícanos. ¿Quieres saber algo más? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Oigan, les tenemos a continuación un aplauso, por favor. Esto que vamos a presentar sí entra en la categoría de perverso. ¿Alguien conoce un cantante llamado Nelson Ed? Bueno, pues Nelson Ed tiene una canción que trata. Él, como saben, es un enanito, ¿no? Pero un enanito que era bien cocainómeno y bien mujeriego. Ah, sí, mi Nelson Ed andaba en el fucking. Esto lo vino a decir cuando se convirtió en cristianismo. Hasta que se volvió cristiano. Bueno, se tiró una amiga de la Vogue, Nelson Ed, y bien alta. Bueno. Él, en este video, le está diciendo a una mujer que lo pruebe, aunque esté chaparrito y todo esto, que lo pruebe. Y es una influencia directa de la película Maniquí, porque al principio es un maniquí y luego se convierte en mujer. Corran el video para que vean esto que es Pruébame con Nelson Ed do Brasil. Empieza con un traveling y está mi Nelson Ed, van a verlo, con el maniquí. Escuchen. Es sumamente bizarro. Es bizarro, sí. Antes de decir que no te gustó. Ven, la cámara no se mueve. Y está como en verde el video. Antes de afirmar que no me quieres, pruébame. ¿Ustedes lo probarían? Antes de que alguien. A lo mejor no es tan chaparrito. Antes de ti. Antes de que otra me enamore más que tú a mí. Los tonos verdosos y moradescos es por el video que tenía mucho tiempo guardado.
No creo que haya sido intencional, aunque algo del azul, sí. Seguro. Antes de que por ahí. Van a ver los efectos de magia que ya vienen, ¿eh? Cuando se transforme en mujer de carne y hueso, chequen. Sin probarme, no sabrás que yo no te gusto a ti. Antes de probar otros sabores, pruébame a mí. Antes de que digas que soy feo, yo te invito, ven a conocer mis sentimientos. Miren la copa, en la copa su carita. Pues modestia aparte, por adentro. Miren el corazón que se le prende. Soy bonito. ¡Ándale! Que esos efectos ya los usaba el chavo desde 10 años antes. Claro. Prepárense para lo mejor, ¿eh? Espérense. Verás que en menos de dos besos yo te conquisto. Es como el antecedente de Shrek. Miren, ya se convirtió en mujer. Miren. Ándale. Y aparte, nada que ver la modelo con el maniquí. Nada, nada que ver la modelo con el maniquí. Y miren, los labios sexys. Además, en los 80, no podías mostrar escenas de sexo, ni hablar de diversidad sexual, ni de nada. Pero mostraban perversiones como esta de un enanito tirándose un maniquí. Esto me parece más fuerte. ¿O no? Además, hay un rollo de autoestima muy bajo ahí diciendo, no soy feo, pruébame, claro. Mal. Cosa, además, fíjense los mensajes torcidos de los 80s. Raúl Velasco permitía que esto se mostrara, que me parece más perverso que Gloria Trevi y su clan. Y esto, como dice Mario, tiene un rollo de baja estima espeluznante. Es un mensaje, si hablamos de mensaje, es un mensaje patético. Sumamente sexual, porque si le está diciendo pruébame, pues, ¿por qué es? Su arma secreta. O de plano, si lo vemos objetivamente, también es un rollo fetichista del que le gusta tirarse a los maniquís. O a las muñecas inflables, ¿no? Bueno, vamos a escuchar qué opina nuestro público, Mario. Doctora okay. María de las Bogues, por favor. Hola, yo soy Alma Edith y soy de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, Dolores Hidalgo. Mi comentario más que nada se enfoca a que tal vez estos videoclips, tal vez todo lo que transmitían en este tiempo, era enfocado tanto por la comercialización que se hacía. Es más que nada, había un estancamiento y de decir, no, pues esto pegó y hay que seguir con esto una y otra vez. Y así fue como, o sea, hubo presupuesto, tal vez tenían buenos proyectos, pero a lo mejor un poquito fue la creatividad que no había y otro poquito también la comercialización de que decir, esto vende, pues adelante, hay que seguir con lo mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces surgió Telehit. Exactamente, exactamente, porque a pesar que la televisión en gran medida funciona gracias a los patrocinadores, también tiene que entrar en juego la opinión del público y la creatividad. Si no, al rato vamos a dejar que Serrano Limón dicte lo que tenemos que ver en la televisión y yo sí me suicido, ¿eh? Se los juro. Bueno, pues, ¿alguien más? Tenemos doctora María de las Bogues, sí, que quiera comentar cómo no, acerca de Nelson. Tenemos un joven muy distinguido que nos va a decir cómo se llama y de dónde viene. Mi nombre es Eduardo Camacho, vengo de Zongolica, Veracruz. Bueno, es muy claro. Es muy claro lo que dices, o sea, en ese tiempo lo que le mostraban a la gente era lo único, o sea, eso era lo único que podían ver. No, o sea, no tenían, como ahorita dices, internet, no tenían cable. O sea, lo que te mostraban era lo único que podías ver y no tenías otra opción. Ellos querían mostrar. Y era lo que ellos querían mostrar y más que nada, pues me imagino que es un monopolio, ¿no? O sea, todo lo hacía muy monótono. Por ejemplo, ese video es súper aburridísimo y hasta chistoso en cierta forma. Cuando el mensaje del director es un video serio, me supongo, ¿no? Pues romántico, por lo menos, pero resulta cómico, ¿no? Pues sí, muy cómico y hasta de pena ajena, no sé, todo. Todo lo malo. Y luego fíjense que además Nelson Ed, qué chistoso, pero manejaba el asunto de soy enanito, ténganme lástima, cuando en verdad, y él lo confesó, era drogado, golpeador y nefasto. Fíjense qué chistoso esta doble personalidad, doble moral y qué poca coherencia viene este ser llamado Nelson Ed. Fíjense, es chistoso, ¿eh? Pero también los 80s era una era de closet.
pero closet en el mal sentido de la palabra. Aquí en México, por supuesto. Vamos a ver esto antes de mostrarlo. Lupita D'Alessio, primera figura del canto en México, ganaba millones y hacía videoclips como este que quiero mostrar, pero cheque nada más. Trata de que ella ve una bicicleta y está toda la canción estática cantándole a un hombre de paja, un espantapájaro. Un homenaje muy torcido al Mago de Oz, como bien lo señaló Mario Lafontaine cuando lo mostramos por vez primera. Vean esto, si no me gusta como soy, con Lupe D'Alessio. Llega en su bicicleta y se asoma a una bardita, una fence, como diría en inglés, ¿no? Y vean, empieza a cantar una canción que nada tiene que ver ni con el Mago de Oz ni con esta música como de la otra dimensión. Estaba de moda hacer los videoclips con entradas en frío que duraban más. Exactamente, como un pre. Y ahí empieza la canción romántica. Vean la toma, chequen la toma, De perfil. Si no te gusta lo que soy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que me espera todo el tiempo. Si no te gusta lo que doy, ya tengo a dónde ir. Hay alguien que desea. De entrada, la imagen infantil de Lupita D'Alessio cuando en ese entonces llevaba 4 divorcios. O sea, yo estoy hablando de que los artistas apelan por ser coherentes, por ser auténticos, por ser verdaderos. Y ven las imágenes torcidas que nos mostraban, nada que ver con su realidad, Mario. Sobre todo en el caso de la señora D'Alessio, hay varios ejemplos que hemos puesto en el programa, pero lo que es la D'Alessio, Daniela Romo, José José, tienen videos terribles. Son muy poquitos los videos de la D'Alessio rescatables, si es que ninguno. Y además, no hay cosa peor que un artista o una persona se quede atrapada en una década. Y, por ejemplo, Daniela Romo es la atrapada en los 80s, ¿eh? ¡Qué horror! Todo este video es así. Imagínense qué patético. Y al final, resulta que le estaba cantando es un espantapájaros. Es una cosa espantosa. Mijares se quedó en los 80 kilos. Exactamente. 80 kilos por dos. Porque yo peso 80 kilos, imagínate nada más. Eli Lucero. Eli Lucero, exactamente. A ver, una opinión, por favor, doctora. Mira, vengo de Cuernavaca, Morelos, de la Universidad Fray Luca Pacioli. Antes que nada, doctora, está hecha todo un mango. ¡Ay! Hablando del video, ¿qué puedo decir? Si acabamos de ver ciertos videos en donde el presupuesto es demasiado bajo, me atrevería a apostar que 3 cámaras fueron muchas en ese video y todavía no, Lupita D'Alessio no está vendiendo lo que vende ahora de agresiva, ¿no? De la leona, todavía como que estaba tranquila, ¿no? Y aparte como que fumó algo cuando estaba haciendo ese video con el espantapájaros. Pues yo creo verdaderamente que sí, porque esto cosa es patética, ¿sí o no, Mario Lafontaine? De los 80 fumaba, de los 90 otras cosas. A mí me gustaría hacer un comentario, Horacio. Diga usted, doctora. Efectivamente, en ese entonces no había internet, pero bueno, cuando estás ávido de información, en ese entonces yo la buscaba y encontraba. Y había cine, perdóname. Y había cine y había libros. Y había MTV. Exactamente. Exactamente. Oigan, bueno, pues, por desgracia, el tiempo es nuestro principal enemigo. La pasamos maravillosamente. En el programa de mañana tendremos al doctor Luis Perelman y a la estrella porno Luis Alonso hablando de sexualidad. También un saludo para la discoteca Shake, que ahí anduvimos, de San Luis Potosí. Y a todos ustedes por estar con nosotros en Espacio 2005, Voces en Compromiso. Gracias por su calidez. Gracias, gracias, Mario. Gracias a ti, Horacio. Y gracias a la producción de aquí de Espacio y de Telehit. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias